Bueno, de nuevo estamos un año más aquí en las instalaciones de cimentaciones y estructuras Salamanca, que ha sido en lo empresarial, ha sido un año, la verdad que positivo, porque hay muchísimo trabajo y es una empresa que día a día va al alza. Como ya veis, tenemos muy buenas instalaciones, muchos materiales, muchísimo trabajo y muy buenos clientes. Lo único que sí, desgraciadamente, va más este año y esperemos que el próximo año vaya mucho mejor con el tema de esta pandemia que tenemos tan mala. Y sí deseamos que esto pase lo antes posible. Y después también los temas familiares. No ha sido el año más brillante de mi vida. La verdad que estamos viviendo ahora mismo familiarmente una situación no deseada para nadie. Concretamente estoy hablando de mi señora. Pero vamos, como nosotros somos católicos y creemos en Dios, yo creo que se va a solucionar este próximo año. Y eso es lo único que le pido yo a ese Dios que hay por ahí, si es verdad que existe. Yo como creyente creo que sí. Espero que mi mujer, el año que viene, esté aquí como está aquí Diego, y podamos compartir todo esto familiar y con los amigos. Y dicho esto, también, ¿por qué no saludar a este pueblo, felicitar al pueblo de San Pedro de Alcántara, que no es mi pueblo, pero como si lo fuera, llevo aquí más de 40 años... es un pueblo en el que me siento muy cómodo con todos los ciudadanos, porque sí soy consciente que soy una persona respetada y querida por este pueblo, porque la verdad que yo, cuando me tocó hacer algo por este pueblo, creo que puse toda la carne en el asador, y lo sigo haciendo al día de hoy, porque ya digo, no es mi pueblo de nacimiento, pero sí es mi pueblo de corazón. ¿Por qué? Porque tengo aquí mi familia, tengo mis hijos, tengo mis nietas, tengo mis nueras, en fin, tengo mis amigos. En definitiva, lo tengo todo, tengo mi trabajo, tengo la empresa, tengo personas como mi segundo de a bordo, que es Diego, que es mi tercer hijo, ¿no? Porque tampoco es, como yo digo, es mi hijo no carnal, pero como si lo fuera. Y cuando uno habla de una persona que quiere, pues la verdad que habla uno desde lo más profundo de su alma. Y Diego para mí es una de las personas importantes en mi vida, pero no por nada, no porque trabaje aquí, porque es uno más de la empresa y además, ¿por qué no decirlo? Es el motor de la empresa, porque es un tío positivo, un tío que está aquí a las 7 de la mañana. Ayer, por ejemplo, para no ir más lejos, eran las 11 de la noche y estaba trabajando, en fin, que es un máquina. Pero como yo digo, cuando no trabaje ahora que tiene 40 años, no va a trabajar con la edad que tengo yo ya, que tengo 65, pero bueno. Pero para eso tenemos aquí la empresa de esta cimentación y estructura Salamanca. La verdad que tiene un futuro importante, y ya no hablo de mí, ya hablo por él, porque esta empresa es una de las cosas que no me gustaría que esta empresa desapareciera jamás, nunca. Es una empresa que tiene un montón de trabajadores, es una empresa seria, es una empresa que va, como digo, al alza, y eso es lo que hace falta, crear puestos de trabajo. Nosotros, como yo muchas veces digo cuando hablo con amigos, digo, tengo una empresa y en definitiva lo que tengo, más que una empresa, hay 50 casas de familia que se sienten unos responsables, se sienten unos responsables de esa responsabilidad de esas personas que trabajan dentro de la empresa, porque esta es una de las empresas que cuando llega del 1 al 5 de cada mes, jamás, jamás se ha fallado en la trayectoria de la empresa un pago. ¿Por qué? Porque un trabajador, cuando llega el día de cobro, eso es sagrado, porque depende de su brazo y sus manos. No es como un proveedor que le puede dar un pagaré y puede tardar a lo mejor 15, 20 días en cobrarlo. Y tan tranquilo, porque los trabajadores son los verdaderos motores de las empresas. La empresa que tiene trabajadores y los trabajadores no están bien mirados, no están bien pagados, eso no tiene futuro ninguno, porque por mucha maquinaria que haya, por muchos robots que haya, todo lo que es la mano de obra y el trabajador, eso es lo fundamental y lo esencial en cualquier empresa. Y esos parámetros, por la verdad, que los cubrimos. Bueno, dicho todo esto, quiero felicitar al pueblo de San Pedro de Alcántara un año más, porque es el pueblo, uno de los pueblos más maravillosos de la Costa del Sol, por lo menos para mí, ¿no? Desearles lo mejor del mundo a todos los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo y a las autoridades, ¿por qué no también? En fin, en definitiva, a todo el mundo, muchísimas felicidades y que esta pandemia nos abandone lo antes posible y nos deje vivir en paz, tranquilo y en prosperidad. Muchas gracias. Yo voy a ser un poquito más escueto en
en la conversación y simplemente desearos de Cimentaciones y Estructuras Salamanca la máxima felicidad posible y que estéis siempre con los vuestros y que no falte ninguno en estas fechas. Muchísimas felicidades a todos.